hasta el final. Señor Iklal. Ay, no sabía que también estabas aquí, Elmas. Así es. ¿Podemos hablar por un momento? Ay, no, no lo creo. Discúlpame, pero a mí no me interesan tus problemas con Cajit y no me afecta que te echen del rancho. Pero tengo información que sé que le podría beneficiar. Elmas, retírate, no quiero hablar contigo. Sé que usted lo sabe. Pero ahora vamos a ver si sabe toda la verdad. ¿De qué hablas? Hay ciertas cosas sobre el señor Jigitinur que usted aún no sabe. Muy bien, ahora camina hacia mí. Bien, permanece en esa posición. Veo que estás muy interesado en la sesión de Nur. Bien, eso es todo. Eres todo un profesional. Me agrada observar cosas interesantes. Muy bien, equipo, eso fue todo. Buen trabajo. Con permiso, debo ir a felicitar a mi modelo. ¡Nur! Muy bien, Elmas, puedes hablar. Dame una razón por la cual no debería ir con mi esposo y decirle todo lo que me estás insinuando de él. Usted sabe cuál es la razón. Él le engaña. Digamos que mi esposo me está engañando. Y digamos que me engaña con tu querida prima. ¿Por qué confiaría en ti? Porque estoy de su lado y la apoyo. ¿Y por qué? Porque a mí me castigaron y a ella no. He pagado el precio por la aventura que viví con Cajit. Fue costoso. Pero Nur no ha pagado por la aventura con el señor Jigit. Ella siempre gana. Y yo siempre pierdo. No quiero que siga ganando. Yo sé que si alguien puede vencerle es usted. Bueno, Elmas, lo siento, pero los problemas que tienes con tu prima no son razón suficiente para confiar en ti. Pero soy la única persona que le puede revelar la verdad. Créame, ni su propia madre podría hacerlo. Así es. También sé que su madre lo sabe. Las escuché hablando en alguna ocasión.
Si no estuviera de su lado, lo primero que haría sería advertirle a mi prima, ¿no cree? Señor Eklal, si deposita su confianza en mí, le aseguro que conseguirá una gran aliada. Entonces tú quieres que confíe en ti, Elmas. Está bien. Dame una prueba, dime algo que no sepa. Sé que usted piensa que no eres amante del señor Jigit. Pero él y ella están casados. ¿Acaso se está riendo? Así es. Me río de la situación en la que estoy. Elmas, lo siento, pero la información que me estás dando no me satisface. Sé que se casaron en una ceremonia religiosa. ¿Religiosa? ¿Por qué te ríes? ¿Dije algo gracioso? Lo siento, pero el concepto de una ceremonia religiosa me parece gracioso. Pero aparentemente Nur lo toma muy en serio. ¿Y sucedió el año pasado? ¡Basta! Ya cállate. Se te olvida que estás hablando con Iklal Kosan, así que contrólate. Es la última vez que te pregunto. Me vas a decir algo que aún no sé. Está bien. Sí, lo admito. Usted sabe más de lo que yo pensaba. Subestimé su astucia. Y tiene razón, por ahora no le tengo novedades. Pero siempre estoy cerca de Nur. Claro, siempre y cuando nadie me eche del rancho. Escuche, si me da una oportunidad, yo seré la sombra de Nur. Usted sabrá cada decisión que tome. Es lógico. Tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que confíe en ti y me alíe contigo, Elmas. Si se deshace de mí, estará cometiendo un error. Estoy dispuesta a hacer lo que usted me pida. Puedo hacerle daño a Nur. Seré su fuente de información. Sé que está en guerra con ella. Y también sé que tiene planes. Si usted no estuviera tramando algo, seguramente desde hace tiempo hubiera desatado su furia. Además, tengo algunas sospechas. Y si son ciertas, será información muy útil. ¿Qué estás tratando de hacer, eh? ¿Estás intentando impresionarme con tu vocabulario? ¿Qué sospechas tienes? Contesta, Elmas, ¿qué sabes que yo no sé? Me estoy dedicando a investigar. Debo conseguir pruebas. También necesito más tiempo. Debo encontrar la manera de conseguirme más tiempo. Mire, el señor Firat me despidió. No podré presentarme a la agencia. Y si alguien me echa del rancho, seré completamente inútil para usted y perderá la gran batalla. Lo que buscas en realidad es quedarte en el rancho más tiempo, ¿verdad? Entiendo por qué no confía en mí. Pero si usted no me ayuda y si ellos logran echarme del rancho, entonces ya no podré ser su fuente de información. No pienso mover un solo dedo para ayudarte. No puedo confiar en ti después de lo que sucedió contigo y con Kahit. Si te quieres quedar, deberás utilizar todas tus habilidades. Pero te puedo dar una oportunidad, Elmas. Hablaré con Firat y recuperarás tu viejo empleo en la agencia. Pero si no cumples con mis expectativas, con una palabra que diga, lo perderás todo. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos un trato. Bruja. Igual que su madre. ¡Maldita sea! No puede ser, no pude convencerla. No soy una persona astuta, necesito ayuda. Ay, mira eso. Está vomitando. ¿Estará embarazada? ¿Qué fue lo que dijo? Perdón. ¿Dónde puedo encontrar una farmacia cerca de aquí? Son buenas fotografías, Nur. Te maquillaron con cada color de nuestros cosméticos. Pareces una mujer diferente. ¿Está hablando en serio? Es que yo no estoy segura qué hacer cuando estoy frente a la cámara. Lo que estás haciendo funciona. Creo que tienes un talento innato. Me alegra saber que está satisfecho. Hoy trabajaste mucho. Firat me dijo que el equipo te está preparando una fiesta. Y por eso deberías descansar un poco. Sí, claro. Una fiesta me hará bien. Muchas gracias, señor. Nos veremos en la fiesta. Sí, te veo más tarde.
¿Qué tal? ¿Qué pasa, modelo? Oye, Jigit, ¿sabes que el fotógrafo me llamó la atención por tu culpa? Me equivoqué. No sé cómo pude terminar la sesión. Ah, entonces dices que gracias a mí no hiciste bien tu trabajo. Tú eres el hombre más egoísta del mundo. Yo intento hacer mi trabajo, Jigit. Yo no estoy de vacaciones. Y tú solo te diviertes con Iklal frente a mí. ¿Tú? ¿Acaso te has dado cuenta de cómo te observa ese hombre? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Es obvio que se siente atraído por ti, Nur. Es el jefe de nuestra campaña. Me da igual que sea el jefe. Yo me di cuenta de cómo te veía. No era una mirada cualquiera, no puedes entender. ¿Disfrutas estar en los brazos de tu exesposa? ¿Cómo te atreves a abrazarla mientras yo estoy frente a ustedes trabajando? No culpes al señor Keren por tus errores. No es culpable de las decisiones que tomas. Basta, no sigas defendiéndolo. Defiéndete a ti, solo a ti. ¿Qué intentas decirme? ¿Qué estás insinuando, Chiquita? Habla. Sé que no eres tan ingenua. Sabes que ese hombre muestra interés en ti, sí. Sé que lo sabes. Pero pretendes no verlo. ¿Por qué? Porque te agrada la atención. ¿Perdiste la cabeza? Sí, tal vez. La he perdido porque tuve que ver a ese hombre mirándote. Ahora pídeme una disculpa por todo lo que dijiste. No tengo por qué pedirte disculpas. Es más, ¿sabes qué va a pasar? Si no mantienes distancia de ese hombre y no te alejas de él, si aceptas seguirte yendo a cenar a solas con él, y si veo que estás disfrutando estar a su lado, en verdad voy a creer que te agrada mucho la relación enfermiza que tienes con ese hombre. ¿Tú me dices esto mientras estás de vacaciones con tu exesposa? Comparten habitación y también la cama, y al parecer lo estás disfrutando. No te importa abrazarla frente a mí. Incluso dejas que te toque. Siempre confía en ti, pero tú no confías en mí, lo has demostrado. ¿Te parece que eso es correcto? ¿Que yo confíe en ti y tú no? Contesta. Mira, Nur. Calla. Mejor no digas nada. ¿Sabes qué creo? Creo que tú disfrutas estar enfadado conmigo. Eso es enfermizo. ¿No crees? Te agrada verme sufrir y es inaceptable. Míralos, se le están pasando muy bien abajo. Deberíamos unirnos a la diversión. Lo siento, pero no estoy de humor. Me quiero divertir esta noche, cariño. Voy a bajar a convivir con ellos. Si cambias de opinión, puedes bajar a buscarme. Buen provecho. Vaya, Nur. Me sorprende que no te estés divirtiendo. Estoy un poco cansada. Como sea. Bien, entonces descansa y recupérate. Me voy a divertir. Con permiso.
Bonita fiesta. ¿Tu esposo no nos acompaña? No, y al parecer tu modelo tampoco. Supongo que no están de buen humor. Y eso quiere decir que tú sí lo estás. Sí, claro que lo estoy. ¿Por qué no lo estaría viendo a mi esposo y a esa mujer enfadados? En ocasiones él está tan triste después de discutir con ella que no quiere ni comer. ¿A quién le alteraría algo así? Cualquiera reaccionaría de la misma manera que yo. Te diré algo, Firat. Ella es un obstáculo más. Me voy a deshacer de ella. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo para que se vaya lejos. No temas. Eso es justo lo que quería. Estoy embarazada, sí. Y el hijo le pertenece a ese hombre. Perdón, ¿ha visto a la señorita Nur? Quizá entró, no la veo por aquí. Ah, sí, caminaba para allá. ¿Por allá? Bien, gracias. Te noté un poco triste. No quise molestarte, pero no pude evitarlo, perdóname. Quería estar a solas un momento. Si quieres, puedo retirarme. No. No se vaya. Oye, Nur. A mí me gusta escuchar a los demás. Puedes decir lo que sientes. Yo no suelo compartir lo que siento, ¿sabe? Escucha, si lo que temes es que te juzgue... ¿De qué está hablando? Si piensas que te voy a juzgar por lo que viviste en el pasado, te equivocas. Sé franca conmigo. Nur. Tú y Jigi tienen una relación. ¿Qué pasa? Mi amor. Te encontré por casualidad. Te buscaba por todos lados. ¿Y qué sucede aquí? ¿Es una reunión secreta? Es el punto de reunión para los que huimos de la fiesta. Pero si tú diste la fiesta. Y es tuya también. Iré a mi habitación. Hasta luego.
Lo sabe. Es obvio que ya lo sabe todo. Nur, ven aquí. Está haciendo frío. Sí, hace mucho frío. Sí, tienen razón. Comencé a sentir frío. Vamos a nuestra habitación, cariño. Partiremos mañana temprano. Si no nos volvemos a ver, fue un placer encontrarlos. Ah, no. No nos volveremos a ver. No tienes que preocuparte. Hace demasiado frío. Tomaré una taza de café. Nos vamos, con permiso, señor. ¿Y en dónde están los meseros? Amor, dime la verdad, ¿tienes algún problema con ese señor? Ninguno. ¿Parece que tengo un problema? Bueno... No entiendo por qué, pero es exactamente lo que parece. No me agrada, es todo. Bueno, es evidente que no te agrada, pero dime cuál es la razón. Hablemos de otro tema. ¿Hay alguna razón por la que no quieres hablar de él? No vale la pena mencionarlo. Claro, tienes razón, coincido contigo. Ahora es el momento adecuado para proponerte algo. Si dijera que quiero regresar a casa, ¿aceptarías? ¿Tú quieres regresar? Bueno, es que hoy hablé con nuestro hijo. No sabes cuánto lo extraño. Y lo escuché muy triste. Lo conozco, debe estar rondando por los pasillos deprimido. Bien, entonces le haremos una fiesta sorpresa, le va a encantar. Me voy, creo que olvidé mi teléfono en el restaurante. Espera, bebamos algo, puedes ir al restaurante después. Estoy esperando una llamada de Cajit, si no me ubica podría haber problemas. Regresaré pronto, ¿sí? ¡El señor! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo tú, Nur, eh? ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Es que no puedo entender. ¿Cómo te atreves a usar el abrigo de ese hombre? No puedo creerlo. Antes de hablar, escucha. Tú me vas a escuchar a mí. ¿Me pones a prueba? Ya basta. Yo también tengo un límite. Es suficiente. No uses a ese hombre para presionarme. Eso no es justo. No sé de qué hablas. Caminaba sola, tenía frío y por eso me ofreció su abrigo. ¡Yo ni siquiera lo había visto! Mira, si él ahora no está en el suelo, es porque no quiero lastimar a la madre de mi hijo. ¿Sabes qué hubiera podido pasar? Él hubiera salido en la camilla de una ambulancia. Lindas palabras. ¡Qué educado! ¡Bravo! ¿Me estás escuchando o me ignoras? Ni siquiera te importa lo que tengo que decirte, ¿verdad? No estás interesado en escucharme, en entenderme ni en hablarme. Eres una bestia, un tipo maleducado. ¿Soy una bestia para ti, eh? ¿Eso es lo que piensas tú de mí? Por supuesto. Pues, esta bestia ha pensado en su comportamiento hacia su esposa y cómo la lastimó. Me siento culpable por las cosas que dije. Decidí presentarme a esta estúpida fiesta para reconciliarme contigo, pero ¿sabes qué es lo que vi con mis propios ojos? ¿Eh? ¿Sabes qué? Lo único que la bestia de Jigit quería era reconciliarse contigo. Pero lo que vi me decepcionó. Te vi con ese hombre y estabas usando su abrigo. Claro, pero en cuanto me viste, olvidaste todo. Me convertí en esa mujer que merece todos los insultos que guardas. Te equivocas y lo sabes muy bien. Esa no es la verdad. Ya no quiero tener la razón. Debo lidiar con problemas graves. Tengo un esposo que no me escucha y que tampoco me deja hablar. Tú dices que yo te presiono, Jigit, pero eres tú quien ejerce presión. Claro, y si pudieras hablar, ¿qué dirías, eh? Lo que has hecho es tu manera de castigarme por venir aquí con Iklal. Sé que lo planeaste. ¿Sabes qué? Quizá tengas razón. Tú necesitas ser castigado. Y creo que sabes que te lo mereces. Así que no importa. Nunca me entenderás. Sigue pensando que mi única meta en la vida es hacerte daño. Sí, sí, Jigit. Creo que mereces ser castigado. Basta, no pongas a prueba mi paciencia. Te gusta decir cosas de las que te arrepentirás después. Anda, ve. Pasa una noche más al lado de Iklal, estúpido. We'll be right back.
idiota. Iklal, ¿por qué estás tan sola? Buena observación de tu parte, adivina por qué lo estoy. Qué extraño, ¿verdad, Iklal? La vida nos pone a prueba a ambos y lo está haciendo de la misma manera. Bueno, parece que este asunto con Kerem es muy importante. Cuando te veo al lado de Yigit, siento un dolor profundo. Pero sé que al mismo tiempo te empujo hacia él con mis propias acciones. También sé que sufres cuando los ves juntos a los dos. Pero tienes que cerrar los ojos y permitirles estar juntos, es lo correcto. ¿Te puedo decir algo, Firat? No compares el amor que siento por mi esposo con la enfermiza y extraña obsesión que tú sientes por mí. Silencio. ¿De qué te ríes? Ya basta, Firat. Todos nos están viendo. ¿Tu esposo? ¿En serio? ¿Qué tiene mi esposo, eh? ¿Por qué te ríes? Me parece todo muy gracioso, Iklal. ¿Cómo le dices, esposo? ¿Qué te pasa, Firat? ¡Ya no te rías! Oye, hay un espejo que está roto en el pasillo. Puedes añadirlo a mi cuenta. Aún no entiendo por qué te parece tan gracioso mi esposo. ¿Por qué te ríes cuando le digo mi esposo, eh? Firat. Hola. Firat, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué demonios se ríe de esa manera? Y yo qué sé, está ebrio. Mi amor. ¿Qué te pasó? Estoy bien, no fue nada. Cuidado, Iklal. Por favor, cuidado. Ay, perdón, cariño. Estaba distraída, lo siento. Es una herida muy profunda. ¿Cómo es que te accidentaste? ¿Me puedes decir qué ocurrió? Eso ya no importa. Descuida, estoy bien. Debo irme. Entregaré las llaves de la habitación. Está bien, adelante. Bajaré después. De acuerdo. Estaba sangrando. Ay, derramó sangre por esa mujer. Ay, necesito paciencia. Tranquilízate, Iklal. Tranquila, contrólate. Solo sonríe. Actúa como si no supieras nada. Date prisa, prima. ¿Aún no guardas tus cosas? Eres muy lenta. No puede ser. Amaneciste de mal humor. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la prisa? ¿Intentas ser sarcástica? ¿Eh? Estás preguntando algo que ya sabes. Me van a echar del rancho hoy. Estoy distraída. Me da tristeza que te vayas. Mi tía también sufrirá. Sí, siempre piensas en ella. Pero tú no te preocupes por mis problemas. Ya nos deben estar esperando. Anda. Iklal, esperé a que Yigit saliera de la habitación. Me arrepiento de lo que dije ayer. No sé por qué actué de esa manera. No entiendo cómo pude ser tan estúpido. Lo siento tanto, de verdad. Anda, Iklal, dime algo, por favor. No sabes lo terrible que me sentí al despertar. ¡Fue suficiente! No pidas perdón sin razón.
¿De acuerdo? Ayer te hice una pregunta y te la volveré a hacer. ¿Por qué te ríes tanto cuando me refiero a Yigit como mi esposo? Y Clal entiende que estaba ebrio. Por eso solo decía tonterías. Tú sabes cuánto te quiero a ti. A mí se me hace muy difícil mantener mis celos bajo control. Oye, olvidemos lo que pasó anoche, por favor. Ya sé que dije muchas estupideces, pero no volverá a pasar. Tienes mi palabra. Y Clal, por favor dime que me perdonas. Por favor. Entonces quieres que te perdone. Está bien. Sí, ayer me alteraste, pero el día de hoy es tu oportunidad de redimirte. Está bien, acepto. Pide lo que sea, haré lo que tú digas. Nur, te asegurarás de que regrese en el auto de Kerem y no contigo. Pero el señor Kerem... ¡Hazlo, Firat! Tuve que revivir momentos incómodos para mí. Ahora es tu turno de sentir lo que sentí. ¡Anda! Sí, madre, hoy llegamos a la casa. No lo vas a creer, no perdí la cabeza en todo el viaje, me merezco un premio. Las vacaciones fueron geniales, nos divertimos mucho, pero no soportamos la idea de estar lejos de Mert. Fue genial, ¿de qué está hablando? Deja de hablar. Sí, anoche mi esposo fue muy romántico. Incluso después de tener un accidente se cortó la mano. Lo tuve que tratar como a un niño pequeño. Conoces a los hombres, sabes cómo son. Le di besos para hacerlo sentir mejor. No lo puedo creer. Cállate, te podré oír. Ay, madre, suficiente, me vas a hacer sonrojar. Fue la segunda luna de miel que tanto ansiaba. Perdón, acabo de ver a Nur pasar. Debo irme. Vaya, señora Eklal, usted es aterradora. Podría haber sido actriz. Qué gran desperdicio de talento. Cállate, Elmas. Eres una niña insolente. ¿Ella lo habrá escuchado todo? ¿Acaso no vio cómo se fue? Muy bien. Mírame. No olvides que te tengo en la mira. Tienes poco tiempo para demostrarme que vales la pena. Y ponga el espejo a mi cuenta. Nur, espera. Déjame en paz. Cariño, ¿ya nos vamos? ¿Qué hacía ella a tu lado? Ay, por favor, ¿qué podría estar haciendo? Ella me persiguió. Dice que se arrepiente y que cometió un error. Me pidió otra oportunidad, no se quiere ir. Estoy harto de ella. Bueno, no estoy de humor para hablar del más amor, así que ya vámonos. Anda. Mira, aquí vienen. Guarda silencio. Mira, ya se van. Vamos a despedirnos de ellos antes. No perdamos más tiempo. Sube al auto. Discúlpame. ¡Yigit! Disculpa la demora, primo, pero hubo un problema con uno de nuestros autos. ¿Podrían llevar a Nur a casa? Hoy no irá a la agencia. ¡Nur! ¿Tú puedes irte a casa en su auto? ¿Por qué? Parece que a Nur no le agradamos. Porque yo tengo que llevarme a todo el equipo en mi auto. Bien, pero ¿cómo voy a irme? Firat. ¿Hay problemas? A ti no te incumbe. No hay ningún problema, así que subamos al auto ahora. Señor Kerem, ¿tiene espacio en su auto? Me gustaría hablar con usted sobre mis fotografías.
supuesto. Muchas gracias. Conduzca con cuidado. Tengan cuidado. Se lo agradezco. ¿Estás nerviosa por la decisión que tomaste? No comprendo. ¿Lo habías confrontado así antes? No. Estamos acostumbrados a pelear casi diario, pero esta vez fue demasiado. Me da gusto que estés aquí. Quizá querrás continuar la conversación que tuvimos, pero si no quieres, no te presionaré. Sí. Me gustaría seguir hablando con usted. Nazan, espero que los chicos regresen antes que Mert. Mi niño estará feliz. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué luces agobiada? Como si no lo supiera. ¿Qué pasó? ¿A Cajit no le agradó la comida que le preparaste? Se divierte, ¿verdad, señora? Ay, Nazan, tú le encuentras un problema a cualquier cosa que te digo. Pero gracias a mí, le has preparado la cena a tu esposo por primera vez en 10 años, ¿cierto? Ya es muy tarde. ¿Esto es lo que quiere oír? Demasiado tarde para estar con él. ¿Acaso tú crees que te vas a redimir después de 10 años de indiferencia con una simple cena y en una noche? Vamos, querida, tienes que esforzarte más. Mira, las primas insolentes regresarán más tarde. Al fin te desharás del más. Eso te debería de dar alegría. Y nos desharemos de la otra. Sí, así será. Hasta nunca, el más. Señora Jafise. Venga. ¿Qué quiere, señora Nazan? Ah, ¿por qué me habla así? ¡Qué falta de modales! Disculpe, no quise ofender. Ahora dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Ve a guardar las cosas de tu hija ahora mismo. Ella está en la sesión de fotos. Regresa más tarde. ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna novedad? ¿Irán a otro lugar? No sabe qué está pasando, ¿verdad? Ay, pobre de usted. ¿De qué me está hablando, señora Nazan? ¿Me puede decir qué es lo que está insinuando? Su hija recogerá sus cosas en el momento en que ponga un pie en esta casa y se irá para siempre. Señora Nazan, ¿qué está diciendo y a dónde irá mi hija? Ella irá al infierno. Vaya por las cosas de su hija ahora. No la quiero ver en este rancho ni un solo minuto más, ¿de acuerdo? ¡Ande! ¿Qué hiciste ahora, el más? No puede ser. ¿Qué hiciste?
llamada de Hafize. Dime, madre. Escucha. ¿Qué hiciste, hija? ¿Qué hiciste ahora? ¿Quieres matarme? Te escucho, madre. La señora Nazan me dijo que te vas y que debo guardar tus cosas. Dime la verdad, ¿qué hiciste? ¿Por qué te van a echar? Quizá está confundida. Seguramente hay un malentendido. Hablamos en cuanto regrese, ¿de acuerdo? Nos vemos. ¡El más! ¡No cuelgues! Señor Firat, ¿puede dejarme en el centro?